Hola familia, soy yo, Marcus Göttel. Hoy en este vlog de District 66 vamos a hablar sobre este ejercicio que se denomina figura 8. Veamos primero cómo se realiza el figura 8, o en inglés figure 8. Subimos el palo de la mano derecha hasta arriba, preparado para el golpe 1. Y el otro lado está bajo de la axila, o sea, la mano izquierda está bajo de la axila de la mano derecha. Lo que voy a hacer es un golpe 1 con mi derecha, voy hasta este lado y por detrás, aquí abajo, sale la izquierda con el golpe 2 y lo retiro. Hago el golpe 2 con la derecha y voy para allá. Y hago el golpe 1 con la izquierda y voy otra vez bajo la axila del otro. Y de esta manera tenemos el figura 8. La mayoría de la gente realiza el figura 8 girando las muñecas. A mí personalmente no me convence este movimiento de las muñecas. A, porque nos podemos lastimar fácilmente. Y B, en el concepto de la tosa esgrima nos dice que tenemos que enfocar a vuestro adversario, que no significa solamente visualmente, sino con nuestro arma. Si yo, por ejemplo, tengo un arma cortante, como este machete, quiero que el filo o la punta de este arma esté siempre apuntando hasta mi adversario. En el momento que yo giro la muñeca de esta manera, no estoy apuntando, ¿vale? Por esta razón, y por la razón que nos protegemos, con el palo se ve mejor, en todo momento queremos dejar la punta aquí arriba. De esta manera, si me giro de lado, veis que me protejo de ahí hasta mi codo, todo este trozo. En el momento que pongo la punta hasta adelante, aquí hay un hueco y me protejo mucho menos que de esta manera. Por esta razón hago el 8 con las puntas de los palos hasta arriba, nunca bajando, nunca girando la muñeca, siempre afilando con el arma al adversario. A mí me parece un movimiento súper bonito y será útil para fluir con el movimiento y tener un poco de agilidad físico. Pero para la aplicación al combate real veo muy pocas posibilidades. Seguramente os preguntáis a vosotros mismos de por qué la gente entrena este movimiento tanto rato, tanto tiempo. Pues yo mismo me hago las mismas preguntas. Mi conclusión es, y lo que yo puedo sacar de este ejercicio es el movimiento redondo. ¿Por qué se llama este ejercicio figura 8? Porque cuando miráis bien, parece que estoy como escribiendo un 8 tumbado, ¿vale? Tiene esta forma. Si os fijáis bien, ¿vale? Si pondría aquí delante una brocha y tendría aquí una lona, pues más o menos saldría un 8. ¿Vale? Pero lo que yo quiero es no solamente hacer el movimiento con el brazo del 8, sino empezando con el palo
o el arma que llevo en este momento, que puede ser cualquier arma, puede ser un cuchillo, un machete, los palos, cualquier cosa, ¿vale? Incluso un objeto cotidiano, ¿vale? O mi puño vacío. Entonces, al hacer este 8, lo quiero hacer con, empezando con el arma, con la muñeca, con el codo, con el hombro, con la cadera, el tronco, las rodillas, incluso los tobillos. O sea, todo debe estar en un movimiento circular. Esto se llama la fuerza del círculo, ¿vale? Todo se mueve circular. De esta manera aprovecho todo mi equilibrio, toda la gravedad, para transmitir la energía hacia adelante de forma segura y correcta. A mí me parece de maravilla que entrenáis esta figura con tanta paciencia y afán, pero siempre que lo hagáis con idea, ¿por qué hago este movimiento? ¿Vale? Y si cogéis o si queréis coger estos conceptos o esta idea del movimiento que os he dado, vais a notar cómo se mejora vuestra capacidad de transmitir la energía hacia adelante y que tengáis los golpes y las defensas, ataques, etcétera, mucho más fuerte y estable. Yo no soy nadie para deciros qué tenéis que hacer o no tenéis que hacer. Simplemente me veo obligado y mi profesión de explicaros las cosas como yo las veo y como yo pienso. Y si os interesa el combate real o entrenáis para el combate real, pues tenéis que pensar de forma real y eficaz, ¿vale? Entonces, el movimiento realmente que hagáis o la técnica no importa tanto, sino la forma de moveros, la forma de aprovechar la gravedad, el equilibrio y transmitir la fuerza hacia adelante, ¿vale? Si yo pego de forma así, tipo robot, estático, es lógico que la fuerza no puede ser tan grande que cuando meto todo mi cuerpo y aprovecho todo el peso, la gravedad, ¿vale? Esto dice la lógica. Para eso no tengo que ser un físico, ¿vale? Para eso solamente tengo que pensar bien y acordarme de las fórmulas de la fuerza, etc. Justamente por esta razón, me gustaría que no hagáis el movimiento del 8 solamente con los brazos, sino con todo el cuerpo. Haced el movimiento de forma lenta, rápida, mediano, cambiar los tiempos, ¿vale? Cambiar los pies, cambiar las posiciones. Y concentraos en que se mueve todo redondo, no solamente los brazos, sino me giro el cuerpo, el tronco se gira, la cadera, las rodillas se mueven, los pies, de arriba a abajo hay movimiento. Esto se llama fuerza centrifugar, al igual que en una lavadora. Una vez claro estos conceptos, podemos pegar también a distancia corta con el máximo de fuerza. Y por esta razón tenemos que entrenar en todas las distancias. En distancia corta, mediana y igualmente larga. Siempre aprovechando un mínimo de espacio hasta llegar a un máximo de espacio. Nunca pasamos de por ahí porque si no perdemos el equilibrio. Si ahora os fijáis, cuando pienso en el 8, incluso con algo aquí, mi doblete, se ve el 8.
De esta manera trabaja el palo, el arma, la muñeca, el codo, el hombro, el tronco, la cadera, las rodillas. Todo el cuerpo está en movimiento. Lo que he hecho con el palo también sirve a mano vacía. Si mis golpes ahora son circular, como más avanzado, menos se verá o menos se puede visualizar este movimiento circular, el 8, ¿vale? Cada vez va a ser menos, pero al principio conviene hacer los movimientos exagerados para entrenarlo, sea con el palo o a mano vacía. Diferentes distancias. De esta manera siempre puedo golpear, da igual donde estoy. Y este movimiento no lo hacemos solamente hasta adelante, sino también puede ser de forma de gancho, también es circular. El crochet también es circular. Todo circula. Bueno, familia, esto ha sido el vlog de hoy sobre el figura del 8. Si tenéis alguna pregunta o alguna idea para un siguiente vlog o lo que sea, no olvidad de dejar un comentario abajo. Y por favor, suscribiros a nuestro canal de YouTube y echad un vistazo al Facebook e Instagram de District 66. Muchas gracias y hasta la próxima. Si queréis aprender más sobre esgrima, calistenia, fitness, Wing Chun y otros artes marciales, por favor echad un vistazo a la página web de District 66 y apuntaos a la Academia Online. Os espero. Me han llegado recientemente muñequeras de District 66 con el diseño de camuflaje, que son para cualquier forma de ejercicio, sea en el gimnasio, o calistenia, o por ejemplo esgrima. Espero que os guste y si tenéis interés, por favor, mandadme un mensaje.